hecho. Para eso sí, y voy a garantizarles una buena atención en la... Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Estamos en la entrevista y anunciamos la presencia en nuestro estudio del señor delegado del INE, el licenciado Arturo de León Loredo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, nuevamente un gusto Bienvenido estar aquí siempre. y ahora en las nuevas instalaciones, el nuevo estudio de Ultimátum. Gracias por esta invitación. Y muchas gracias por haber pues, acompañado a la familia Ultimátum también el viernes en la inauguración de nuestro pues, nuevo espacio, No, nuestra casa, excelente ¿no? evento además. Gracias, gracias. Alejandro Boguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, director. Buenas tardes, delegado. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a platicar, amigas, amigos de Ultimátum, de los preparativos de lo que ya tiene el INE, pues estamos cada vez más cerca de la jornada electoral del 6 de junio, pero antes me gustaría que toquemos un tema que ha inquietado mucho a los candidatos porque nos lo han expresado en entrevistas, que sienten que en esto de los gastos de campaña, que el INE los persigue, los observa. Un candidato nos dijo, Paco Rojas, para qué vamos a ver, se lo dijo abiertamente, nos sentimos hostigados por el INE, nos ven hasta qué tomamos, qué comemos, qué pegamos, qué cargamos, en qué nos movemos. Platíquenos de esta parte, señor delegado, ¿qué respuesta tiene a este comentario de algunos candidatos? Bueno, el sistema de fiscalización que tenemos en la institución es un sistema que se creó por exigencia de los mismos partidos, como una condición que favorece la equidad en las contiendas. Entonces, junto al establecer topes de gastos de campaña para las campañas, se pidió que hubiera un mecanismo que asegurara que los candidatos no iban a rebasar ese tope de gastos. Se ha venido, es un sistema que viene desde los 90, se ha venido perfeccionando con la participación de todos. Hoy tenemos un sistema que entonces, y una actividad de fiscalización que se aplica igual para todos los participantes. Entonces, no puede alguien sentirse, no debería de sentirse hostigado, porque el mismo trato de vigilancia, de seguimiento que está recibiendo, lo reciben todos. Y esto es una garantía de que la contienda transcurre con equidad. Ahora, el instituto en varias materias requiere denuncia, requiere querella, una queja o denuncia. En materia de fiscalización, no. En materia de fiscalización actuamos oficiosamente en todo. Es decir, los candidatos, las candidatas tienen que reportar e informar previamente dónde son sus actos. Si no informan, se presume que hay una intención de ocultar las actividades que están realizando. Pero aún así, si sabemos de que va a haber un evento y no está en la programación, en el sistema que están obligados a informar, y no está pero hay un evento, de manera oficiosa nos presentamos en el evento y hacemos el levantamiento correspondiente. Siendo un evento de campaña, siendo un evento político, para nosotros el evento no es privado, ¿sí? Habiendo un gasto que impacta o que puede impactar en los resultados del candidato, de la candidata, el instituto hace presencia, hace un levantamiento que nos corresponde. Pero además, también vamos dando seguimiento al recurso con que cuentan, quiénes son los aportantes, cuánto llevan gastado, quiénes son los proveedores. Verificamos y cruzamos los bienes que dicen que compran con los que están repartiendo. Y el internet, las páginas de internet, las redes sociales, es el único caso también en fiscalización que estamos revisando para detectar los actos que llevan a cabo los candidatos, las candidatas, qué repartieron, si hubo reparto o no, qué utilizaron, dónde fue. Todo esto es parte de un esfuerzo muy amplio de fiscalización
que se hace, pero para todos. Y además, que va siendo en su momento público. Se puede revisar el dictamen completo, ¿sí?, de todo lo que se hizo para garantizar equidad en la contienda. Entonces yo invito a las candidatas y a los candidatos que cuando vean nuestro personal le den la bienvenida. Si no se sientan hostigados, ¿sí? Si estás haciendo lo que debes de hacer en el marco de la ley, ¿qué te preocupas? Vas, ¿sí? Tú vas manejando bien y ves un agente de tránsito, no te molesta, pero si vas a 150 por hora y ves la patrulla, bueno, pues entonces cuando te preocupas, ¿no? Así es. Así es. Entonces, sí, estamos tratando de cumplir, muy comprometidos con este tema de fiscalización. Me imagino un ejército de gente que se viene porque están con todos los candidatos en cada evento de campaña y que además reportan. No es todos los candidatos, no tenemos gente para todos, no podríamos tenerla. No, se va haciendo por el muestreo que corresponda, okay. La persona asigna. Y te pongo un ejemplo, no necesariamente alguien de Chiapas está revisando Chiapas. Puede que alguien en Chihuahua le haya recibido el encargo el día de hoy para revisar todo lo que es redes sociales de Chiapas. O alguien de Veracruz está revisando páginas. O alguien, es un sistema que permite que se trabaje desde cualquier parte. El único caso donde sí tenemos que hacer presencia es en lo que nosotros decimos monitoreo de eventos. Es decir, estar en el evento. Pero si no estuve en el evento este, sí me entero por redes sociales, me entero por medios, me entrego por páginas de las mismas personas participantes que hubo otro evento y eso lo tomamos como evidencia. Okay. Ya si resulta después que eso no fue, el candidato podrá hacer las aclaraciones correspondientes. Muy bien, pues nuestro pueblo, los ciudadanos, más la pasión que despierta, sobre todo el tema de las candidaturas a presidencias municipales, se comenta, hoy este candidato se ve que movilizó tanta gente, que gastó tal monto, seguramente habla de esto. Sin embargo, no hay hasta ahora una sanción, esto tiene tiempos. ¿Y qué le podemos decir a los ciudadanos que dicen, no, pues el candidato fulano de tal partido, de tal coalición, ha tirado mucho dinero? No hay una acción oficial. No. Hay términos. Hay términos de la ley, o sea, eso sí sería hostigamiento. Sí, estar prejuzgando los actos que realiza un candidato, de parte nuestra, me refiero de la parte de la autoridad. La ciudadanía puede opinar como quiera, no, la autoridad no. La autoridad tiene que esperar los tiempos, tiene que tener evidencia, y cuando concluya, hacer el dictamen correspondiente. Si la candidata o el candidato su resultado no le favoreció, igualmente se sanciona si rebasó los topes de gastos. Y si rebasó los topes de gastos, ganó la contienda, y lo que rebasó el tope de gastos determina sus resultados como ganador, procede a anular la elección. Ante victoria. Alejandro. Así de claro es que... y es algo que aplica para todos. Ahora, lo que decías es que mueven camiones, mueven personas. Bueno, estamos en un acto de eventos de campaña donde hay una invitación a las personas a escuchar al candidato. Si ahí hay recursos, si nosotros lo detectamos, simplemente levantamos el acta. ¿Cuántos camiones fueron? ¿Placas de camiones? Toda la información que podamos juntar la tenemos. Y si tenemos evidencia de que hubo, por ejemplo, pago en efectivo, pues también dejamos la evidencia y comenzamos a requerir. Pero será hasta que termine todo el proceso electoral cuando tengamos el dictamen final. Muy bien, Alejandro. ¿En la organización cómo van ahorita? ¿En qué parte van de la organización? ¿Hablaban de la papelería ya? Pues, mira, si... Voy a decir, si se comparara con un tobogán, estamos en el medio del tobogán ya. O sea, vamos a salir porque vamos bien. La ciudadanía nos ha acompañado bastante. Nos ha acompañado, hay compromiso de la ciudadanía para participar como funcionarios de casilla.
hay conciencia de que la elección es el medio para seguir conviviendo en paz como sociedad, para crear instituciones, para mejorar lo que queremos mejorar. Hay políticos que han decepcionado, por supuesto que sí, pero siempre está ese deseo de que se puede hacer mejor. Y lo más importante, la conciencia de la ciudadanía de que su voto determina resultados, determina gobiernos y ha generado alternancias. Cada vez que la ciudadanía decide por mayoría, que sea así, tenemos alternancias en los municipios, en el estado, en el gobierno federal. Entonces, en esta elección, todas las preocupaciones que teníamos cuando empezamos, hoy son certezas, no hay preocupación, la ciudadanía nos está acompañando, estamos preparándonos ya para del 31 de mayo en adelante entregarle el paquete electoral a la mesa directiva de casilla, dejar la elección en manos de la ciudadanía, esperar la jornada electoral y al final de la jornada volver a recibir los paquetes con la voluntad ciudadana y hacer lo que nos corresponde, que es la suma de todas las casillas para determinar resultados por distrito y entregar constancias a quien corresponda. Entonces, ya estamos en esta etapa de integrar los paquetes para trasladar a la ciudadanía el control del proceso electoral. ¿Cuántos millones de boletas se van a imprimir y si ya se están imprimiendo? Las boletas electorales, en el caso, aquí hay tres elecciones, somos dos instituciones, el IEPC y el INE, juntos. Vamos avanzando juntos y por parte del INE ya tenemos las boletas impresas, ya se van a trasladar a los consejos distritales. Estamos hablando de 3.870.000 boletas, más las boletas necesarias para los representantes de partidos, más las boletas para las casillas especiales. En las casillas especiales no hay lista nominal, se le asignan 1,000 boletas, sí. Y estas casillas pueden votar las personas que andan de paso, que no están en su sección. Claro. Entonces, estamos alrededor de casi un poquito menos de 4 millones de boletas para la elección federal. En el caso de las elecciones locales, de ayuntamientos y de diputados locales, igual va a andar casi en los 8 millones de boletas que el YPC mandó a imprimir, las traerá, las repartirá por distritos y por municipios, pero juntos el 31 de mayo empezaremos, iremos juntos, INE y YPC, a dejar el paquete al presidente de mesa directiva de casilla, que le corresponde. Tal vez muchos no lo sepan, si me permite, director. ¿Qué sucede si algún candidato se baja por algunas circunstancias? Ya no, el sustituto ya no va a aparecer en el... A ver, en el caso de la elección federal, está previsto que el límite para que pudiera... Un candidato puede ser sustituido por renuncia, por inhabilitación por parte de algún juez penal, por autoridad, por declaración de incapacidad que lo hace un juez civil, o por muerte, por fallecimiento. En el caso de las renuncias, el límite fue el 4 de mayo. Ya de ahí en adelante no puede renunciar nadie, no podrían sustituirlo. Y si llegara a suceder que alguien le declarara incapacidad o lo inhabilitara, en ese caso el partido lo puede sustituir, pero ya no aparece el nombre del sustituto en la boleta. La ley es muy clara que iniciada la impresión de boletas, ya no se cambia en la boleta. Eso son prevenciones que se han tomado para dar certeza también de que los materiales estarán a tiempo. Muy bien. Tenemos focos rojos en Honduras de la Sierra, Tila y Ocllu. ¿Cómo va esta parte para instalar las casillas, señor Delgado? Bueno, tenemos expresiones en estos lugares, decisiones que han tomado las comunidades, sí, con sus liderazgos, de no permitir la instalación de casillas. En el caso de Tila no es el primer proceso que esto sucede, se denominan
zonas autónomas, y las autoridades gubernamentales responsables de la gobernabilidad, bueno, nos han comunicado igualmente que no hay condiciones ahí, salvo que haya riesgos, porque la postura de los liderazgos de estas regiones es clara: no queremos la casilla. Y entonces, instalar la casilla es conlleva el ejercicio de derechos. O sea, en lugar de, desde la postura nuestra de acá, es que la ciudadanía debería estar exigiéndonos la instalación de casillas, ¿sí? No es cancelando la vía electoral la forma en que podemos resolver, al menos no sabemos de otra manera, de resolver las problemáticas y las aspiraciones que tenemos como sociedad, ¿sí? Pero la decisión sigue ahí. Nosotros hemos mantenido la expectativa, seguimos con 6.652 casillas aprobadas. Para si nos dijeran, sí queremos la elección, mandar ahora sí que toda la gente disponible a garantizar capacitación, integración de mesas directivas de casilla en cualquier lugar. Pero el tiempo se nos va agotando también a todos y el proceso no se puede detener. Entonces, estamos esperando todavía, pero sigue la misma situación. Tila, Ochuc, ya está bien claro, muy reiterado de parte de los liderazgos de este municipio: no elección, no casillas, decisión de ellos, ya, y decisión que ellos tienen que respaldarse con lo que su pueblo y las comunidades quiere para el futuro. En fin, yo hubo un intercambio que tuve ahí con personas de este municipio, les decía que si estábamos de acuerdo en que la sociedad debe de ser integrarse por individuos libres, que no sea un tercero el que decida qué quiero y cómo lo quiero, y si estábamos de acuerdo en eso, ¿sí? Y hubiera una sola persona en ese municipio que quisiera ejercer su derecho a votar, digo, ustedes y nosotros deberíamos de garantizarse. Pero hablan y lo dicen públicamente, pues hay agravios ahí pasados, políticos. Se sumó ahora el tema de que es un área, en el caso de Ochuc, que lograron, porque es un logro de ellos, decidir las autoridades municipales mediante el sistema normativo interno propio. Eso lo vieron como un logro, pero ahora nuevamente no están como grupo social. Se muestran o se expresan que hay agravio en el tema de las candidaturas indígenas asignadas, que no son indígenas, discusión en la que yo no me puedo subir. Yo respeto las posturas, entonces Ochuc queda claro que ya tomaron la decisión. Nosotros insistimos hasta donde fue posible. Hoy puede resultar ya molesto seguir insistiendo cuando ya hemos recibido la negativa clara y firme de que Ochuc no va con casillas. Y Honduras de la Sierra es una problemática muy diferente, una comunidad, varias comunidades que se han expresado inconformes con que las hayan asignado al municipio de Honduras de la Sierra, cuando ellos históricamente pertenecen a Siltepec y emocionalmente quieren seguir siendo de Siltepec. Entonces, esta inconformidad los ha llevado incluso a una lucha, me dicen que ya como de 3 años, y que la última acción que hicieron fue bloquear la carretera que está ahí, le dicen la Panamericana. Y bueno, ya entiendo que se restableció el diálogo con las autoridades. Eso es una buena noticia. Buscar las vías legales, las vías del diálogo para solucionar demandas sociales. Vamos a ver en qué queda, pero por lo pronto el instituto tiene un comunicado muy claro de estas 4 localidades que hoy pertenecen a Honduras de la Sierra. Un comunicado muy claro donde no van a permitir la instalación de las casillas en esas comunidades, y nosotros les hemos pedido que
respetamos su decisión. Lo que no estamos de acuerdo es que quieran influir en otras comunidades al no permitir en otras comunidades, porque decían que taparían la carretera. Bueno, yo no quiero adelantarme a lo que pudiera ser, pero he buscado tener un diálogo con todas las personas, respetando sus decisiones, pero también pidiendo que se respete el derecho de todos los demás. ¿Qué sucedería en ese caso si no hay elecciones ahí? ¿Esos votos para dónde se van a ir? ¿Cómo se le garantiza el derecho a un candidato de esa zona que va a perder esos votos? Mira, estamos en una decisión de comunidad donde simplemente no van a participar. Es como la abstención. ¿Sí? Nosotros ponemos una casilla para el 100%. Vota el 60% o el 70%. Bueno, 30% decidió que no. Y no podemos hacer nada ante ellos. Siguiendo una obligación votar. ¿Sí? Bueno, no se hace. Aquí estamos ante una decisión que dicen, sabemos que es nuestro derecho, sabemos que es esto. Sin embargo, a nosotros los políticos nos han fallado y ya no queremos votar por los políticos, por los partidos, porque además no nos resuelve nada, fueron ellos los que nos hicieron quedar en un municipio que no queríamos. Entonces hay un reclamo. Sí, claro. Entonces, bueno, los quienes hoy están en las instituciones gubernamentales, legislativas, pues tienen esa responsabilidad de procesar lo que está pasando con Honduras de la Sierra, de procesar lo que está pasando con Opchuc y de procesar lo que está pasando con Tila. Para eso asumimos responsabilidades. Claro, ¿para qué queremos más Tila, Opchuc y Honduras de la Sierra? Pero aparte de esos, hay otros casos donde se noten, hayan registros de problemas para la instalación de casillas y, bueno, para la jornada del 6 de julio. Teníamos una situación en Ocosingo donde una organización inconforme con la designación de una candidatura, particularmente por el tema de la reelección, habían hecho la advertencia de que no permitirían la acción institucional en Ocosingo. Duramos un mes sin realizar actividades en Ocosingo. Hoy se están realizando, estamos trabajando y buscando remontar el rezago que traemos de un mes sin trabajar. ¿Sí? Ya estamos trabajando, pero sí, ya eso ya se resolvió. Era un asunto interno de un partido que no debería estar afectando a todos, pero bueno, nos afectó y afectó a toda la... Estás hablando de 270 mil personas en Ocosingo. Es una cantidad muy importante. Claro. Bueno, pero afortunadamente ya mediante el diálogo, la intervención de autoridades, esto pudo resolverse. Ya estamos en la ruta de ir al 6 con seguridad. Y el otro tema, el último preocupante por la inestabilidad que se dio, es el tema de Venustiano Carranza, que está ahí. Nosotros retiramos a nuestro personal en lo que las cosas vuelven a la calma y se reencausa la vida en armonía, ¿verdad? Y sobre todo que la ciudadanía tenga el ánimo de participar porque hay seguridad. Así que bueno, hemos pedido también a todas las instituciones que hagan su parte en el tema de seguridad. Muy bien, pues concluimos la entrevista. Estamos ya a 25 días de la jornada electoral. Sí. ¿Cuál sería su llamado para concluir esta charla, señor delegado? Bueno, el llamado va a ser siempre a que tengamos, a que reconozcamos en nuestra participación una condición necesaria para construir la sociedad que queremos, de participar en todo. Y en el tema de las elecciones, el ejercicio del derecho a votar, que para hoy a nosotros nos parece tan natural y tan simple, no lo ha sido. O sea, no ha sido así. Atrás de esto hay toda una historia que conocemos de cómo nuestros antepasados tuvieron que luchar para que se les reconociera primero su calidad de ciudadanos, luego la posibilidad de votar, de influir. Después se suman las mujeres, que no se les reconocía ese derecho. Así es. Entonces, hoy somos una sociedad completa, que participa completa, y que el voto que se ejerza tiene que ser con responsabilidad, pero sobre todo reconociendo que somos una sociedad plural y que si yo voto por alguien, no necesariamente va a ganar.
simplemente estoy definiendo una posición ideológica o ante una propuesta, y que el que va a ganar es el que obtenga mayoría, y que a partir de que esa persona gane, cualquiera haya o no votado por él, ¿sí?, puede exigirle que cumpla con su programa de gobierno. Por eso es el voto secreto, ¿sí?, para que es un mecanismo solamente para decidir quién gobierne, ¿sí?, y ese va a gobernar, esa persona va a gobernar para todo. Entonces, que vayamos con responsabilidad el día 6 de junio, nos comprometamos a participar y promovamos la participación y creer en los resultados, son auténticos. Muy bien, pues muchas gracias al señor delegado del INE, licenciado Arturo de León Loredo, gracias por estar. Gracias a ustedes, nuevamente. Gracias nuevamente. Nos vemos. Ultimátum, gracias. Hasta pronto.